Hola, ¿qué tal? Muy buenas y como pueden ver ustedes, ya un poquito calurosas en mañanas desde Madrid. ¿Qué está sucediendo con la economía rusa? ¿Por qué se está desplomando el rublo? Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que la cotización del rublo frente al dólar ha caído un 52% desde julio de 2022 hasta nuestros días. Esto es un signo claro de que la economía rusa tiene problemas. Es más, si ustedes se vuelven a fijar en el gráfico, observarán que la cotización actual del rublo se encuentra por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? En primer lugar, debemos de tener en cuenta que los ingresos rusos procedentes de la exportación de petróleo y el resto de materias primas han tenido que caer significativamente, como consecuencia del descenso experimentado por la cotización del precio del petróleo. Si además tenemos en cuenta que en el primer trimestre de este año el Banco Central de Rusia compró una gran cantidad de yuanes para recomponer su reserva de divisas, pues, hombre, debemos concluir que lo más probable es que utilizó las reservas que tenía para defender la cotización del rublo. Pero ahora así, el rublo siguió cayendo. Si ahora además tenemos en cuenta que el Banco Central de Rusia ha incrementado el tipo de interés del y medio al 9,5% y medio y sin embargo la cotización del rublo sigue cayendo, nos encontramos que aquí hay una debilidad subyacente muy importante. Entonces, ¿a qué puede deberse? En nuestra opinión, se debe a que el Banco Central de Rusia, que está perdiendo credibilidad, está llevando a cabo una política monetaria expansiva para favorecer el régimen de Putin y financiar sus gastos. Es obvio que Putin tiene que gastar, obviamente, en eh, presupuesto militar. Pero además ha subido el sueldo de los funcionarios, también ha subido las pensiones e incluso está subvencionando parte de las cuotas de los préstamos hipotecarios de los ciudadanos rusos, además de aprobar un incremento de los salarios. ¿Esto qué consecuencias tiene? Bueno, la consecuencia inmediata que tiene es que se acelera la inflación. Esta es la razón por la que los ciudadanos rusos deben estar muy descontentos, porque la cesta de la compra se les ha encarecido en algo menos del 50% en lo que llevamos de año. Pero además esta situación se agrava, porque a medida que el rublo se deprecia, teniendo en cuenta que la economía rusa depende en gran medida de las importaciones, pues obviamente los productos importados salen más caros y por lo tanto la inflación aumenta. Lo vemos claramente que desde un punto de vista económico la principal amenaza a la que se enfrenta el régimen de Putin es sencilla, es entrar en una espiral inflacionista. ¿De acuerdo? Y la caída del rublo nos lo está informando. De tal manera que si la caída del rublo frente al dólar se acelera y el rublo entra finalmente en caída libre, deberíamos llegar a la conclusión de que en Rusia se está acelerando la inflación. Y esto es una verdadera amenaza para Putin, porque aunque él pueda calmar y amortiguar los efectos de la subida de la inflación, lo va a hacer temporalmente y lo va a hacer a costa de imprimir más dinero, gastar más, lo que a su vez aumenta la inflación. Aquí lo tienen, aquí se lo dejo, hoy es domingo, tienen tiempo para meditar. Adiós, hasta luego, que pase un buen día.